Desde Empresas Públicas de Urrao queremos compartir con todos nuestros usuarios la manera correcta de interpretar nuestra factura. En la parte superior izquierda encontramos el nombre del propietario, de nuestro suscriptor. Luego sigue el código NUID, que es el código de identificación único. Luego sigue la dirección. Hacia la derecha encontramos el número de instalación o número de medidor. La firma del gerente. Hacia la derecha encontramos, en la parte superior derecha, el número de la factura, el cual es único para el periodo que se está facturando. Las fechas de pago, la primera es sin recargo, la segunda es con recargo, el mes que estamos facturando y los días de consumo. Por ejemplo, en este mes de agosto van del 1 de agosto al 31 de agosto. Luego continuamos con el color naranja, que es el servicio de acueducto. Este, como ustedes pueden observar en su factura, primero encontramos el uso, que es si es residencial, 2, 3, dependiendo del estrato, los días de consumo y la lectura actual, ¿cierto? Luego lectura anterior y dice consumo mes. ¿Qué quiere decir esto? Que si a la lectura actual le restamos la anterior, nos va a dar cuántos metros cúbicos nos consumimos este mes. Y más abajo encontramos el promedio de consumo de los últimos 6 meses, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que los primeros 13 metros cúbicos son el cargo básico, el cual tiene subsidio de acuerdo al estrato en que esté el usuario. De 13 metros en adelante no tiene subsidio. Hacia la derecha de este mismo servicio encontramos la tasa de uso y luego los valores facturados, el costo del servicio, el subsidio, que este, como lo mencionamos ahora, depende del estrato en el que esté el usuario. Luego encontramos si aplican los intereses de mora y el total. Bueno, esto para el servicio de acueducto. Continuamos con el de alcantarillado, que es el que está de color morado. De igual manera, los mismos metros cúbicos que se facturan para el servicio de acueducto, estos mismos se facturan para el servicio de alcantarillado, pero a una tarifa diferente. Es de igual manera cargo básico hasta los 13 metros cúbicos y de ahí en adelante ya es tarifa plena, sin subsidio. También está el componente del cargo fijo, ¿cierto? El cargo fijo, luego sigue la tasa retributiva. Y en la parte derecha terminamos entonces con costo del servicio, menos subsidio o más contribución, dependiendo del caso del uso, el valor total y más recargos o intereses si es el caso. El último componente que encontramos en la factura de servicios públicos es el componente del aseo. Este lo encontramos de color verde, que según la resolución CRA 720 del 2015, el costo del servicio de aseo está en relación con la basura que generamos o producimos. Este en la parte derecha trae los componentes del costo, que son tarifa de comercialización, tarifa de limpieza urbana, tarifa de barrido y limpieza de vías, tarifa de aprovechamiento, tarifa de recolección y transporte, tarifa de tratamiento y disposición final y tarifa de tratamiento de lixiviados. El costo del aseo también es subsidiado para los estratos 1, 2 y 3. Con esto esperamos que los usuarios interpreten un poco más la factura. De igual manera, en las oficinas los esperamos para atender cualquier inquietud.